Hey amigos, ¿cómo están? Me llamo Marge y esto es G-Bits. Y continuamos con el gameplay de Crash Team Racing Nitro Fuel. Y aquí subí la publicación. Y saludos a TSM Axel XD, dice más despacio velocista. Y el buen Fake Crash, que dice sí. Creo que el Fake Crash no es el original, entonces es un Fake Crash. Pero saludos para ti, amigo Fake Crash. Ahora sí, vamos al siguiente. Nueva pintura, carbón. Calcomanía. Y el personaje. Vamos para allá, banda, sin más preámbulos. Hay que acabar el juego antes de que salga oficialmente. Que obviamente los que lo van a comprar, lo van a comprar, ¿no? Y los que no lo van a comprar, pues tienen esta opción de verlo en YouTube, ¿no? Y hay gente que lo va a ver y lo va a comprar, ¿no? Entonces, no creo que le afecte algo. Si se caen los videos, si los tiran, los voy a volver a resubir inmediatamente, banda. Así que... ¿me regresé, güey? ¿Ok? ¿Ya es directamente este güey o qué? ¡Ay, hijo de la chingada, güey! Todavía ni siquiera empezaba la carrera, güey. ¡Wey, qué pedo! ¡Ah, no mames! Bien. Ok, amigos, todavía estoy un poco confundido porque este güey me agarró de bajada, güey. Pero sí. Simplemente no pude. No recordé, pero sí. Vamos, güey. ¡Ay! Váyanse, perros, no me distraigan. Uy, ya me está dejando, güey. Güey, ese güey. Ese güey no me quiere. Ese güey está como más controlado. Ya, Coco, ¿qué te pasa? Estoy fallando. Vean, ese güey está como... Vean, amigos, ese güey, como está tirando cuanta chingadera, él está yendo más lento porque está tirando muchos ítems, entonces... me imagino que esa es la... Lo que tiene el mono, güey. Va más lento, pero te está tirando muchas chingaderas, güey. No recuerdo absolutamente nada de este... Del juego, pero no sé si él... Era así en el juego original. ¡Ah, perro! Güey, es que hay tanta mierda en el camino, güey, que se me ha complicado un poco. No, un chingo. El estarme derrapando, güey. Y luego esta pista que no ayuda absolutamente en nada. Ya se está yendo, güey. Vamos, güey. Oh.
ya, cabrón. Ya estamos en la estación Oxid y vamos a enfrentarnos a este güey. Yo pensaba que iba a entrar al nuevo mundo, pero no, me agarró de sorpresa y ya voy contra este pinche marciano. Entonces, güey, en la... Se me puso bien pendejo, güey. Y no me dejó nada, güey. Sí me ganó feo, feo. ¡Miren esto! Pero ¡ah, pinche chingada! No, que no te rebase, Sí, me rebasó en la carrera pasada, me rebasó, güey, y tiraba tantos objetos que la neta sí me perjudicó, pero gacho, porque habían tantos objetos en el piso que no tenía yo espacio para derrapar. Pero la ventaja que me daba él era que iba más lento, güey. Que comenté que a lo mejor no sé si esa era su función. Ay, no agarré ni una pinche caja, güey. Si esa era su función de él, el ir despacio y el como estar tirando muchos objetos, pues eso era lo que lo hacía difícil. No mames. Quítatela, Coco, quítatela. Bien. Pero vamos, banda, vamos. Ya veremos qué pasa después de esta carrera. Y si por ejemplo, si ahorita en esta carrera le gano, voy a demostrarles la carrera en la que él me ganó, para que vean cómo se me complicó un poco. Se me complicó de los ítems que dejaba él, habían muchos objetos. Y el yo no poder derraparme, porque necesitaba un poquito de espacio para hacer eso, ¿ven? Para derraparse ocupaba un poco de espacio, pero como habían tantos objetos en el piso, me dio objetos tras objetos tras objetos tras objetos tras objetos tras objetos. Yo pensaba que le había sacado buena ventaja, pero ya vi que no. Miren, si le llevo una ventaja, se puede decir un poco considerable, pero ya saben que cometiendo errores, un error mío lo va a acercar, quizás hasta rebasarme. ¡Ah!
Martín. Eso es, así se hace. Vientos, vientos. Llegó, miren, nos ganamos por 7 segundos. Vamos a ver qué pasa. No puedo creer que me hayas ganado. Nunca pierdo. ¡Qué vergüenza! Se reirán de mí en toda Gasmoxia. Bien, tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso. Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo. Hasta que no las hayas ganado y compitas otra vez, nunca podrás decir que eres el más rápido. No será la última vez que te enfrentes con Nitrous Oxide. Nos volveremos a ver. Vientos. ¡Lo acabamos de mandar! Crossley vendió la historia de su vida a un estudio cinematográfico, la película titulada El Gouta. Ahora Crossley vive en una playa sureña y se dedica a lo que más le gusta: bailar y dormir. El doctor Neocortex volvió a la investigación científica y descubrió un nuevo elemento de la tabla periódica. Se intentó sin éxito cambiar el nombre que eligió para el elemento 119 con varios pleitos. Cortex domina el mundo. Mundio. Los numerosos fans de Tiny Tiger admiraban sus proezas físicas y se animó a crear una serie de videos de entrenamiento online, Tiny Boo. Ah, ya, ustedes lean, banda. Lo quiten muy rápido. Estoy leyendo sus comentarios. No hemos rápido, los han comentado en la última publicación. Saludos a Luis Enrique. Saludos a TCM Axel. Saludos a Corazu. Saludos a Fake Crash. Saludos a Axel Barrera. Saludos a Gio R. Dice: eres el mejor. No, amigo, tú eres el mejor. Gracias por ver los videos. Y Oscar MA, que dice: buen servicio, 5 estrellas. Lo recomendaría. Dice: no dijo eso, pero bueno. Ok, vamos a darles el anuncio. Ok, ya salen los nuevos personajes. Mangos, manzanas, ok. A ver, ya acabó. Gracias por jugar. Miren, esa de la camisa rayadita está muy bonita, Ok. Álbum desbloqueado. Felicidades, acabas de desbloquear el álbum. Puedes acceder a él desde la sección de extras del menú opciones. Y aquí está el arte conceptual.
Qué bonito, qué bonito. Uy, la música está muy bonita, güey. ¿Será el arte conceptual original o será el nuevo, güey? Ha de ser el nuevo, ¿no? Porque estaría muy chingón que fuera el arte conceptual, pero el original. Pero sí, dieron gracias a Naughty Dog, pero se ve que no hicieron... no tuvieron contacto con ellos, quizás, no sé. Pero no, eso sí ya se ve del juego nuevo. Entonces, miren, porque en una parte se ve medio raro. Ese no es el marciano, ¿sí, güey? Creo que sí. Parecía un luchador. Esa pista me gustó mucho, güey. Está muy bonita esa. El cielo se ve muy bonito. Se antoja que fuera un juego de plataformas para poder uno subirse a las pirámides y a las montañas. Los cristales cambiaron para bien, porque ahí solamente está la neocórtex, y en la final que yo estaba corriendo estaba dividido en dos el cristal, y en la parte de arriba estaba el neocórtex así como un angelito, y abajo de él estaba otro donde estaba el Crash como triste, así como sufriendo de pecadillos. Esta pista era medio molesta, güey. Muchas curvas. Mira la luna cómo se ve. Se ve muy Ocarina of Time. Ey, esa pista no... ¿Qué pedo, güey? ¿Hay más pistas, banda? Esa pista definitivamente yo no la jugué. Ok.
también. Dice, a ver si ya está activo. Todavía no, qué pedo, güey. Ok, está viendo el video. Dice, felicidades, desbloqueaste un nuevo piloto, Nitrous Oxide. Calcomanía. A ver, personajes. ¿Ves el Free Cash? Consigue la gema morada en el modo aventura, wey. Y supera todos los tiempos de Entropy en el modo contrarreloj. Eso sí lo sé, estoy 1000% seguro que eso sí lo había sacado. Pero a ver, vamos a jugar con este putafio. De una carrera con Nitro Oxide. 10 carreras. 25 carreras. Eso está bien chido. El trofeo es para Gasmoxia. A ver, este. Este para que combine con él. Las ruedas. Hay que dejar a Coco. Fue buena. Este. Pues ya, amigos, me imagino que ya no hay nada que hacer, güey. ¿Qué es eso? Ah, fue la puerta. Aquí es algo, estos no lo tengo. Junta 4 fichas ETR de este color para acceder al torneo de la gema. Obtén la mayor puntuación en las carreras para conseguirla. Ok. Pero bueno, amigos, aquí voy a dejar el video. Voy a cortar un poco los... los créditos para dejar lo más importante. Pero bueno, amigo, ya no quiero hacerlo más largo. Me llamo Mar. A ver, antes de despedirnos, amigos, aquí imagino que es algo, ¿no? Voy a tratar de buscar los pits. ¿Qué dicen aquí los amigos? Ok, no quiero entrar. Sí, no quiero entrar. Carrera de copa. Aquí en los modos, la carrera normal, carrera de copa, batalla, contrarreloj, carrera por la reliquia, desafío Crash Team Racing y desafío de cristales. Pues nada más son... Es estar corriendo en las pistas ya conocidas. Estación Oxide.
¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Son 31 pistas, güey. ¿No se repitió ni una? No, creo que no se repitió ni una, güey. Ok, amigos, no veo los pits. Al menos que tenga que entrar en el online y verlo de ahí. Pero pero pues bueno. Bueno, amigos, hasta aquí el gameplay. Busqué los pits y no los encontré. A lo mejor están en el online. No quiero entrar en el online porque pues, me van a chingar. Entonces no quiero correr el riesgo. Pero bueno, amigos, me llamo Mar. Esto es G-Bits. Denle like, suscríbanse y déjenme en los videos que quieren ver del juego para yo mostrárselos en un nuevo video. Así que gracias por ver, amigos. Gracias por enseñarme cómo jugar el juego. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.